Para toda la gente que nos está viendo ahí, profe, son 30 años de odio y soy pastor, soy evangelista, soy apóstol. Esto a mí no me hace sentir nada bien, pero por lo menos no lo oculto. No te puedo sacar dentro de mí, te has convertido en esa pesadilla que habita en el odio y yo no puedo tener eso. Así que mañana se va a anunciar cuándo es la lucha y después de eso, profe, yo quiero sacarte de mi corazón. No quiero saber de profe o de Ángelo. No quiero saber de Ángelo. Así que estamos aquí. ¿Qué le puedo decir al público? Yo la verdad es que me siento incómodo de estar al lado tuyo. No soy hipócrita. A mí tú nunca me has caído bien. Desde los 15 años que llegué con Chip Cherokee, tú eras la estrella con Chiqui Star. Todavía no estabas enmascarado. Y no le gustó a él que Chip Cherokee y Babyface Sabinovich comenzaran a gustarle al público. Y desde ese momento, desde los 15 años, ha existido este odio. La primera lucha yo se la gané, lo pinté de amarillo. La segunda me quitó la cabellera, más de 15 mil personas de Clemente. Y esta va a ser la decisiva. Aquí está, pidiendo un Bemba Buster por ahí. Está todo el público. ¿Ya? ¿Sí? Ya hablaste toda la basura que ibas a decir. Ya te sirviste con la cuchara grande. Ya dijiste todas las cosas maravillas que tenías que decir. Pues yo solamente voy a decir lo que he dicho en todo momento, desde el primer momento en que te conocí. Tú eres como el arbolito de Navidad que tiene las bolitas de adorno. Toda la gente sabe que tú eres poco hombre. Lo sabe este señor. Qué fuerte. Lo sabe este caballero. Lo saben esos fanáticos. Y tú sabes lo peor del mundo. Es que tú sabes, ¿quién sabía que tú eras poco hombre? ¿Quién? ¡Mira! Oh, ¡oh, my God! ¡Mira! ¡Oye! ¡Cabrón! 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 ¡Ay, señor! ¿Qué pasó, Hugo? No, con la rubia, mira. No, con la rubia no. Hugo, ¿qué pasó aquí, Hugo? Yo salí un minuto. Señores, estoy en medio de todo esto. Mira, con la rubia tú no te mira, metes. Mira, sepárense. ¡Ángelo! Con la rubia tú no te metes. Ray, cuidado. Ray, cuidado por ahí. ¿Estás bien, Hugo?